An important message from the President of the Crown Council of Ethiopia, H.I.H. Prince Ermias sale Selassie Hail Selassie, as the nation prepares for elections. And the challenges of the international and domestic communities June 18, 2021, 011, 2013. His Imperial Highness Prince Ermia Sale Selassie Hale Selassie, President of the Crown Council of Ethiopia, said he wished to profoundly thank the thousands of well-wishers who had sent him heartfelt greetings for his 61st birthday on June 14, 2021, 11 0, 2013 but he asked that he be permitted to redirect that outpouring of goodwill to the people of Ethiopia as they prepare to do their duty on June 21, 2021, to vote in national elections, even as the nation suffered from drought, the tragedy of communal fighting, and grave international pressures. We have endured so much in Ethiopia since the coup which occurred 47 years ago, and we cannot afford to allow our beloved Ethiopian family. To fall into even worse suffering and ignominy at this time, the prince said. We must, once and for all, come back together, because there is no other way for us to rebuild the greatness of purpose which has guided us for more than three millennia. Please rest assured that the Crown Council has never, and will never, Cease to work to ease the sufferings of Ethiopians and to ensure that the international community recognizes the importance and historical dignity of Ethiopia and Ethiopians. I have been working even more intensely of late at the highest levels around the world to attempt to have Ethiopia's case heard, meeting in the past month with His Holiness Pope Francis I in the Vatican, and with planned meetings with Orthodox Christian leaders in the near future we have offered all our services to help resolve the disputes over the future management of our great nile river which ethiopians truly see as a resource for humanity over which they have been given great responsibility this is in fact an issue which can see as the cornerstone of a grand bargain worthy of an emperor hail selassie and anwar as sadat to bring prosperity to our entire region Prince Hermias added, I have been blessed with good health at this time of my life, so that I can lend all my energies to helping to heal the great wounds inflicted on our beloved Ethiopian family this past half century, and to ensure that our decades of isolation may never be seen by foreign powers or domestic dissidents as a sign that we are today weakened and in disunity. We are, in fact, Un mensaje importante del presidente del Consejo de la Corona de Etiopía, su excelencia el príncipe Hermia Aleselassie Ailes Mientras la nación se prepara para las elecciones y los desafíos de las comunidades nacionales e internacionales 18 de junio de 2021-011 de 2013, Su Alteza Imperial, el príncipe Ermias Sales Selassie Selassie, el presidente del Consejo de la Corona de Etiopía, dijo que deseaba agradecer profundamente a los miles de simpatizantes que le enviaron un cordial saludo por su cumpleaños número 61 el 14 de junio de 2021 11 2013 pero pidió que se le permitiera redirigir eso, efusión de buena voluntad al pueblo de Etiopía mientras se prepara para cumplir con su deber el 21 de junio, 2021, para votar en las elecciones nacionales, incluso cuando la nación sufría la sequía, la tragedia de los combates comunales y las graves presiones internacionales. Hemos soportado tanto en Etiopía desde el golpe de Estado que ocurrió hace 47 años, y no podemos permitirnos permitir que nuestra querida familia etíope caiga en un sufrimiento e ignominia, aún peores en este momento, dijo el príncipe. Debemos, de una vez por todas, volver a estar juntos, porque no hay otra forma de reconstruir la grandeza del propósito que nos ha guiado durante más de tres milenios. Tenga la seguridad de que el Consejo de la Corona nunca ha dejado de trabajar y nunca dejará de trabajar para aliviar los sufrimientos de los etíopes y asegurar que la comunidad internacional reconozca la importancia y la dignidad histórica de Etiopía y los etíopes. Últimamente he estado trabajando, aún más intensamente en los niveles más altos del mundo, para intentar que se escuche el caso de Etiopía, reuniéndome el mes pasado con su santidad, el Papa Francisco I en el Vaticano y con reuniones planificadas con líderes cristianos ortodoxos en un futuro próximo. Hemos ofrecido todos nuestros servicios para ayudar a resolver las disputas sobre la gestión futura de nuestro gran río Nilo, que los etíopes realmente ven como un recurso para la humanidad sobre el que se les ha dado una gran responsabilidad. Esto es, de hecho, una cuestión que puede verse como la piedra angular de un gran trato, digno de un emperador ailes elasie o un a sadat, para traer prosperidad a toda nuestra región. El príncipe Hermias agregó: He sido bendecido con buena salud en este momento de mi vida para poder prestar todas mis energías para ayudar a sanar las grandes heridas infligidas a nuestra amada familia etíope durante este último medio siglo, y asegurar que nuestras décadas de aislamiento nunca sean vistas por potencias extranjeras o disidentes domésticos como una señal de que hoy estamos debilitados y desunidos. De hecho, estamos en un momento de gran esperanza de que la grandeza de Etiopía esté regresando. Una grandeza respaldada por la justicia, la igualdad y el orgullo por la naturaleza única de todos los etíopes. Compatriotas etíopes.